Legislatura. Finalmente, hago del conocimiento de este Pleno que después de consultar el archivo histórico del Congreso, las bases de datos de los sistemas de la propia institución y las constancias de mayoría, acuerdos y actas del archivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se han logrado identificar los documentos que permiten discernir la elegibilidad de las personas legisladoras de la Ciudad de México y determinar en particular quiénes habrán de hacerse cargo de la presente sesión constitutiva en su calidad de integrantes de la Mesa de Decanos, en términos del tercer párrafo del artículo 24 de la Ley Orgánica, al cual doy lectura de manera textual. La Mesa de Decanos se integrará por las y los diputados electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador local. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. La o el diputado electo que cuente con mayor antigüedad será la o el presidente de la Mesa de Decanos. Serán vicepresidentes las y los diputados electos que cuenten con las dos siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación del Congreso. En calidad de secretarios, les asistirán los siguientes dos diputadas o diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades. Cierro cita. Dicho lo anterior, con fundamento en los párrafos tercero y cuarto del artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa de Decanos que habrá de conducir la sesión constitutiva queda integrada de la siguiente manera. Presidente, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, quien fue integrante de la tercera legislatura de la Asamblea Legislativa y de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Primer vicepresidente, diputado Víctor Gabriel Varela López, quien formó parte de la tercera y quinta legislatura de la Asamblea Legislativa. En este caso en particular, la presidencia queda en manos del diputado Gerardo, derivado al tercer criterio, que es la mayoría de edad. Segundo vicepresidente, diputado Pablo Trejo Pérez, quien fue integrante de la tercera legislatura de la Asamblea Legislativa. Primer secretaría, diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, quien formó parte de la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa y de la primera y segunda legislaturas del Congreso de la Ciudad de México. Segundo secretario, diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, quien formó parte de la quinta y séptima legislaturas de la Asamblea Legislativa. Habiendo fundado y motivado su composición, solicito atentamente a las y los legisladores mencionados, integrantes de la Mesa de Decanos, ocupar sus lugares en el presidio. De igual manera, se solicita al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra Álvarez, así como al secretario de Gobierno, licenciado Ricardo Ruiz Suárez, que acude en representación del jefe de gobierno, que suban al presidio. Muchas gracias.
Buenos días, diputadas electas y diputados electos, para integrar la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos los invitados que acuden a este recinto legislativo. Con fundamento en el artículo 5 del artículo 24 de la Ley Orgánica, se solicita a la Secretaría pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal para la celebración de la sesión constitutiva de la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenos días. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia de viva voz, comenzando por apellido. Se solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios apoyar a las personas legisladoras en el pase de lista, empezando de derecha a izquierda. Adelante. Muy buen día, Carvajal González Alejandro. Buenos días, Iliana Ivón Sánchez Chávez. Buenos días, García Ortega Yolanda, presente. Buen día, López Martínez Yolanda Alicia. Buenos días a todos, a todas. Rebeca Peralta León. Muy buenos días, Talayero Pariente Manuel. Buenos días, Paula Alejandra Pérez Córdoba. Buenos días, Sesma Suárez Jesús. Muy buenos días, Estrada Barba Elvia Guadalupe. Buenos días, Rosales Medina Erika. Buen día, Valeria Cruz, presente. Buen día, Emilio Guijosa, presente. Buen día, Víctor Hugo Romo de Vivar, presente. Buen día, Yuriri Ayala, presente. Buenos días, Leonor Gómez Otegui, presente. Buenos días, Cecilia Vadillo Obregón, presente. Buen día, Paulo Emilio García González, presente. Buen día, Adriana Espinosa de los Monteros, presente. Buen día a todas y todos, Juan Rubio Gualito, presente. Buen día, Pedro Haces Lago, presente. Buenos días, Xochitl Bravo Espinosa, presente. ¿Quieres que? Buenos días. Diputadas y diputados, les recordamos que es empezando por el apellido, para que sea más fácil ubicar. Buenos días, Ruiz Aguilar Brenda, presente. Buenos días, Ávila Ventura Marta, presente. Buen día, Luis Chávez, presente. Buenos días, Mateos Hernández Elizabeth, presente. Buenos días, González García Gerardo. Presente. Martínez Urincho Alberto, presente. Buenos días, Juárez López Juana María, presente. Buenos días, Marcelo Cartín Miguel Ángel, presente. Arias Contreras Nora, presente. Buen día, Tania Nanet Larios Pérez, presente. Buen día, García Omar Alejandro, presente. Urriza Arellano Patricia, bancada naranja, presente. Torres González Royfield, bancada naranja, presente. Buenos días a todos, todas y todes. Ledesma Alpizar, Luisa Fernanda, bancada naranja, presente. Buenos días, Saldaña Chaires, Miriam. Muy buenos días, Villarreal Cantú, Ernesto, Partido del Trabajo, presente. Buenos días, Barragán Sánchez Diana, presente. Buen día, Guerrero Maya, Janet Elizabeth, presente. Buenos días, Sánchez Barrios, Esther Silvia, presente. Buenos días, Aro Jiménez Leticia, presente.
¿Qué tal? Buenos días. Israel Moreno Rivera, presente. Núñez López Néstor, presente. Buen día, García Ana Luisa, presente. Buenos días, Vanegas Tapia Judith, presente. Viva la izquierda, Zárate Salgado Fernando, presente. Buenos días, Morales Ramos María del Rosario, presente. Buenos días, Claudia Susana Pérez Romero, presente. Muy buenos días, Mario Enrique Sánchez Flores, presente. Buenos días, Lizeth Salgado, presente. Buenos días, Laura Álvarez, presente. Buenos días, Federico Chávez, presente. Buenos días, Ricardo Rubio Torres, presente. Buenos días, Frida Guillén, orgullosamente del PAN, presente. Buenos días, diputado migrante, orgullosamente de Acción Nacional, Raúl Torres, presente. Buenos días, América Rangel, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presente. Muy buenos días, orgullosamente panista, Andrés Ataide, presente. Buenos días, Diego Garrido, del Partido Acción Nacional. Andrés Sánchez Miranda, presente. Daniela Álvarez Camacho, presente. Buenos días, Olivia Garza, orgullosamente de Acción Nacional y de Iztapalapa, presente. Buenos días, mi nombre es Claudia Montes de Oca, orgullosamente de Acción Nacional. Buenos días a todos. Trejo Pérez Pablo, presente. Gerardo Villanueva, presente, y bienvenidos nuevamente. Varela López Víctor, de Morena, presente. La de la voz, Batres Guadarrama Valentina Valia. Diputado presidente, hay una asistencia de 66 diputadas y diputados electos. Hay quórum. Gracias, diputada. Se abre la sesión constitutiva de la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se solicita a todas las personas presentes ponerse de pie para realizar honores a la bandera y entonar el himno nacional. Thank you.
Pueden tomar asiento, muchas gracias. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de esta sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a dar lectura al orden del día de la sesión constitutiva. 1 de septiembre del 2024, orden del día. 1, lista de asistencia. 2, honores a la bandera e himno nacional. 3, lectura del orden del día. 4, protesta constitucional de la o el presidente de la mesa de decanos. 6, elección, perdón, 5, protesta constitucional de las y los diputados electos presentes. 6, elección de las y los integrantes de la mesa directiva del primer año del ejercicio de la tercera legislatura. 7, declaración de la legal constitución del Congreso de la Ciudad de México de la tercera legislatura. 8, formalizar la entrega-recepción de los bienes y derechos del Congreso. 9, cita para la primera sesión del Congreso. 10, designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de esta sesión. 11, cierre de sesión. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. En cumplimiento a lo establecido en la fracción 2 del artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, procederé a rendir protesta de ley correspondiente. Se solicita a todas y todos los presentes ponerse de pie. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de presidente de la Mesa de Decanos del Congreso, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Se le solicita a todos y todas permanecer de pie, ya que a continuación procederé a tomar la protesta de ley a las personas legisladoras electas presentes. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados a la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si no lo hacen así, que el pueblo se los demande. Muchas gracias. Gracias. Pueden sentarse. Esta mesa de decanos deja a salvo los derechos de las personas legisladoras electas que por alguna circunstancia
no se encuentran presentes y se les tomará protesta posteriormente. El día de hoy se instala la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y con ello inicia una gran oportunidad para dar a este órgano de representación popular un papel transformador, teniendo como base ser un poder legislativo que cuenta con facultades de expedir leyes, hacer reformas a nuestra propia constitución local e incluso participar del constituyente permanente. Como representantes del pueblo, a partir de este momento, nos corresponderá mantener una cercanía con la gente y con el poder local. Será nuestra responsabilidad generar una vocación de colaboración con todas las instituciones del Estado mexicano. En el Estado social, democrático y de derecho que muchas y muchos capitalinos aspiramos a construir, recordamos lo dicho por el gran jurista Manuel García Pelayo, que decía, ahora que está el debate de la división de poderes, de que esta misma surge para velar y resguardar el valor de la libertad. Y sin embargo, con el desarrollo de la sociedad y del Estado, ahora también se le ha asignado un rango principal a otro valor que es el de la igualdad. Y dice que bajo esta perspectiva, muchas de las tareas de los poderes públicos deben hacerse de manera concertada y no separada, lo que conduce directamente a un sistema más complejo que el original. Por tanto, será fundamental que los trabajos de esta legislatura que inicia tengan una conducción responsable, tanto en su vida interna como en su interacción con las demás entidades públicas. Este Congreso no es una isla en medio de la nada. Debe interactuar constantemente con todas las instituciones para lograr mejores resultados. Es claro que vivimos un tiempo político extraordinario. Es la primera vez en toda la historia, no solo de nuestra ciudad, sino del país, en que la representación popular se configura con estas proporciones y derivada de genuinos procesos democráticos. En ese sentido, un contexto nunca antes vivido tiene la virtud de traer consigo nuevas enseñanzas y el aprendizaje de esta tercera legislatura radicará, entre otros, en saber introducir la voluntad de las urnas en un proyecto de ciudad a partir de una legitimidad democrática muy amplia. Resulta, por tanto, una obligación moral de quienes conformamos esta nueva legislatura hacer saber a la sociedad que estamos aquí para servir, para escuchar y colaborar por el bienestar de nuestra ciudad. Considero que el Parlamento capitalino debe centrarse en todo momento en las demandas más sentidas de la gente, traer esa voz a la tribuna, agua, seguridad, vivienda y particularmente, por los tiempos que vivimos, la exigencia de respetar los mandatos democráticos para transformarlos en actuaciones políticas consecuentes. La ciudadanía determinó cómo quería ser representada y depositó esa confianza en cada uno de nosotros y nosotras. Deseo a cada diputada y diputado éxito en todos los objetivos que se propongan. Y sobre todo, considero que la ciudad espera que los frutos de nuestro trabajo se orienten siempre a favor del interés general por encima de intereses particulares. Cuidar la cuestión pública sin suprimir lo privado y sobre todo una política de justicia social y de distribución de la riqueza a partir de una eficaz política de bienestar. Muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias.
A continuación, con fundamento en el artículo 24, párrafos décimo y décimo primero, 26 y 27 de la Ley Orgánica de este Congreso, se realizará la votación por cédula para elegir a las y los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México para el primer año legislativo de la tercera legislatura. Se instruye a servicios parlamentarios, se distribuyan las cédulas correspondientes para que las y los diputados puedan emitir su voto. Proceda la Secretaría a nombrar a las y los diputados para que al escuchar su nombre depositen su voto en la urna que para tal efecto se ha colocado al frente de la tribuna. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista en orden alfabético para que diputadas y diputados acudan a depositar su voto en la urna. Uno por uno. Álvarez Camacho, Daniela Gisela. Si pueden pasar a depositar. Álvarez Soto, Laura Alejandra. Arias Contreras, Nora del Carmen Bárbara. Ataide Rubiolo Andrés. Ávila Ventura Marta Soledad. Ayala Zúñiga Yuriri. Barragán Sánchez Tiana. Batres Guadarrama Valia Valentina. Bravo Espinosa Xochitl. Buendía García Ana Luisa. Carvajal González Alejandro. Chávez García Luis Alberto. Chávez Semerena Federico. Cruz Flores Miriam Valeria. Espinosa de los Monteros García Adriana María Guadalupe. Estrada Barba Elvia Guadalupe. García González Paulo Emilio. García Loria Omar Alejandro. García Ortega Yolanda. Garrido López Diego Orlando. Garza de los Santos Olivia. Gómez Otegui Leonor. González García Gerardo. Guerrero Maya Janet Elizabeth. Guijosa Hernández César Emilio. Guillén Ortiz Frida Jimena. Aces Lago Pedro Enrique. Aro Jiménez Leticia. Juárez López Juana María. Larios Pérez Tania Nanet. Ledesma Alpizar Luisa Fernanda. López Martínez Yolanda Alicia. Macedo Escartín Miguel Ángel. Martínez Urincho Alberto. Mateos Hernández Elizabeth. Montes de Oca del Olmo Claudia. Morales Ramos María del Rosario. Moreno Rivera Israel. Núñez López Néstor. Peralta León Rebeca. Pérez Córdoba Paula Alejandra.
Pérez Romero, Claudia Susana. Rangel Lorenzana, América Alejandra. Rosales Medina, Erika Lisset. Rubio Gualito Juan Estuardo. Rubio Torres Ricardo. Ruiz Aguilar Brenda Fabiola. Saldaña Chaires Miriam. Salgado Viramontes Lisset. Sánchez Barrios Esther Silvia. Sánchez Chávez Ileana Ivón. Sánchez Flores Mario Enrique. Sánchez Miranda Andrés. Sesma Suárez Jesús. Talayero Pariente Manuel. Torres González Roicit. Torres Guerrero Raúl de Jesús. Trejo Pérez Pablo. Urriza Arellano Patricia. Vadillo Obregón Cecilia. Vanegas Tapia Judith. Varela López Víctor Gabriel. Villanueva Albarrán Gerardo. Villarreal Cantú Ernesto. Y Zárate Salgado Fernando.
Aprovechamos este momento para dar la más cordial bienvenida al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, maestro Ricardo Ruiz Suárez. Muchas gracias, secretario. Bienvenido. Al doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, presidente. Al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Bienvenido, presidente. A la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Bienvenida. A la senadora Ernestina Godoy Ramos. Al diputado federal José Benavides. Bienvenido. Muchas gracias. Al fiscal general de justicia de la Ciudad de México por Ministerio de Ley, Ulises Lara López. Bienvenido. A la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. Bienvenida. También queremos agradecer la presencia de las y los alcaldes electos y en funciones que nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. En representación de la jefa de gobierno electa, damos la bienvenida al licenciado César Cravioto Romero. Muchas gracias. Al coordinador de la Comisión de Transición de la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez. Bienvenido, compañero. Damos también la bienvenida al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Bienvenido. A la secretaria general de Morena, Citlali Hernández Mora. Muchas gracias. Bienvenida. Al presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez. Bienvenido. A la presidenta del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, Ana Patricia Báez Guerrero. Bienvenida. Al secretario general de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala. Bienvenido. Alejandro Piña y Alejandro Barrales, coordinador y secretario general de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Presidente de Pensando en México, Salomón Chertorivsky. Bienvenido. Al presidente del Partido Revolucionario Institucional, Israel Betanzos. Bienvenido. Comisionada del Partido del Trabajo en la Ciudad de México,
Magdalena Núñez Monreal. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos a punto de dar el resultado de la votación. Muy bien. Le pedimos a la Secretaría que nos dé el resultado de la votación para elegir la mesa directiva de esta tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México para el primer año de trabajo legislativo. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 66 votos a favor de la mesa integrada por las siguientes diputadas y diputados. Presidenta, Marta Soledad Ávila Ventura. Vicepresidenta, Olivia Garza de los Santos. Vicepresidenta, Janet Elizabeth Guerrero Maya. Vicepresidenta, María del Rosario Morales Ramos. Vicepresidenta, Yolanda Alicia López Martínez. Secretario, Fernando Zárate Salgado. Secretaria, Lisette Salgado Viramontes. Postsecretaria, Patricia Urriza Arellano. Postsecretario, Omar Alejandro García Loria. Cumplida su instrucción, diputado presidente. En consecuencia, la mesa directiva que coordinará los trabajos del Congreso de la Ciudad de México para el primer año de ejercicio de la tercera legislatura queda integrada de la siguiente manera. Presidencia, Marta Soledad Ávila Ventura. Primer vicepresidencia, Olivia Garza de los Santos. Segunda vicepresidencia, Yolanda Alicia López Martínez. Tercera vicepresidencia, Janet Elizabeth Guerrero Maya. Cuarta vicepresidencia, María del Rosario Morales Ramos. Secretario, Fernando Zárate Salgado. Secretaria, Lisette Salgado Viramontes. Prosecretaria, Patricia Urriza Arellano. Y prosecretario, Omar Alejandro García Loria. Comuníquese al Jefe de Gobierno, al Congreso de la Unión, al Tribunal Superior de Justicia y a los órganos autónomos de la Ciudad de México para los efectos a que haya lugar. Sírvanse las y los diputados integrantes de la mesa directiva ocupar sus lugares en este presidium, no sin antes agradecer mucho a la mesa de decanos, Valentina Batres Guadarrama, Pablo Trejo, Víctor Varela y Víctor Romo. Muchas gracias.
Buenos días, diputadas y diputados, y a todas las personas invitadas y medios de comunicación que nos acompañan. Conforme a lo establecido en nuestra ley orgánica, a continuación se va a formalizar el acto de entrega-recepción de los bienes y derechos del Congreso por parte del Coordinador de Servicios Parlamentarios. Solicito la presencia del maestro Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios. Diputada Presidenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, párrafos 5 y 11 de la Ley Orgánica de este Congreso, hago entrega formal de la documentación digitalizada con la que se acreditan el inventario de los muebles, enseres y demás bienes y derechos del Congreso. Con fundamento en el artículo 25 de nuestra ley orgánica, se solicita a todas y a todos los presentes ponerse de pie. El Congreso de la Ciudad de México, correspondiente a la tercera legislatura, se declara legalmente constituido para el desempeño de sus funciones. Comuníquese al jefe de gobierno, al Congreso de la Unión, al Tribunal Superior de Justicia y a los organismos autónomos de la Ciudad de México para los efectos a que haya lugar. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Esta mesa directiva dará un mensaje. Buenos días a todas y a todos. Doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Maestro Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Distinguidas y distinguidos invitados especiales, familiares y amigos. Damos a todas y a todos una cordial bienvenida a esta Casa del Pueblo de la Ciudad de México. Diputadas y diputados de la tercera legislatura. Hoy damos inicio a una nueva etapa en la historia legislativa de nuestra capital. El pasado 2 de junio, las ciudadanas y ciudadanos de nuestra entidad acudieron a las urnas a cumplir con el derecho y el deber cívico de emitir su voto. Con ello, expresaron su voluntad respecto al futuro de nuestra ciudad capital. Acudieron masivamente a esa jornada electoral con la conciencia de sus propias historias, sus anhelos, expectativas y esperanzas. Ejercieron en plena libertad sus derechos políticos y trazaron la decisión de su destino inmediato. Esa fiesta democrática se materializa hoy en el mandato que el pueblo impone a esta soberanía. Millones de capitalinas y capitalinos depositaron su confianza en los 66 representantes populares que nos hemos dado cita en este recinto legislativo. Al rendir protesta ante esta representación de la ciudad, todos y cada uno de nosotros asumimos la más alta responsabilidad de ser portavoces del pueblo en este poder legislativo. Diputadas y diputados, somos los representantes del pacto social en nuestra capital. La naturaleza constitucional del poder legislativo que integramos nos confiere atribuciones tanto para la expedición de las leyes como para la representación y la deliberación pública. Al mismo tiempo, nos constituimos en órgano de vigilancia y contrapeso con los demás poderes e instituciones públicas de la ciudad.
En el cumplimiento de estas responsabilidades, debemos de priorizar siempre el constante mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva de las y los habitantes de la capital. Así lo establece nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. La dignidad es el fundamento de los derechos humanos y toda actividad pública debe guiarse por el respeto y garantía de estos. Esta premisa fundamental deberá ser el sello de todas y cada una de las decisiones que aquí tomemos. El objetivo primordial de nuestro desempeño debe ser contribuir a la consecución del bien público y a reforzar la vitalidad de nuestra democracia. Por eso, les exhorto para que en este recinto histórico refrendemos en todo momento las prácticas del diálogo, la pluralidad y la rendición de cuentas de cara al pueblo, para que entre todas y todos consolidemos una relación más sensible y cercana entre las autoridades y la ciudadanía. Somos legisladoras y legisladores, somos representantes populares, pero sobre todo somos servidores públicos. Por eso tendremos que saber honrar esa mística y esa vocación para servir al pueblo, porque a él nos debemos. Y así lo hacemos. Sin duda alguna, fortaleceremos los derechos y las libertades para todas y todos los habitantes de esta gran ciudad. El principal reto que tenemos por delante es saber corresponder a la confianza y a las aspiraciones de quienes votaron por cada legislador y por cada legisladora. La sociedad capitalina es una de las más politizadas y exigentes del país y de nuestro continente. A esa diversidad de legítimos reclamos, expresiones e intereses, deberemos responder con dignidad y decoro, siempre dentro de los cauces democráticos y del respeto y cumplimiento a lo establecido por la ley. Ahora bien, por lo que hace a la conducción de este órgano colegiado, a nombre de las y los integrantes de la mesa directiva, quiero agradecer ampliamente la distinción y la confianza que las y los legisladores han depositado en nuestras manos. Desde esta presidencia, expreso mi compromiso para conducir los trabajos de nuestro Parlamento con la mayor diligencia, orientada siempre por los principios de imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Es un derecho irrenunciable de todas las fuerzas políticas aquí representadas expresar y defender sus posiciones en plena y absoluta libertad. Por mi parte, empeñaré mis mayores esfuerzos para garantizar que así sea, y al mismo tiempo exhorto con respeto a todas las representaciones a que siempre privilegiemos el diálogo para favorecer al interés superior de la ciudad, para que a pesar de las diferencias y de la eventual intensidad de los debates, nos brindemos el respeto que mutuamente nos merecemos. Tengan la certeza de que nuestra actuación se desarrollará con estricto apego a las normas que rigen este Congreso. Cumpliremos nuestras atribuciones anteponiendo el adecuado desahogo de las actividades parlamentarias y procurando siempre el buen desarrollo de los trabajos legislativos. Favoreceremos el intercambio de las ideas y contribuiremos al cumplimiento de los acuerdos que aquí se alcancen. Finalmente, quiero expresar mi compromiso para representar con la mayor probidad a este poder legislativo, con el comportamiento institucional que esta soberanía demanda, en el adecuado equilibrio y colaboración entre los poderes. Diputadas y diputados, estamos llamados por el mandato que nos confirió el pueblo el pasado 2 de junio, y este Congreso de la Ciudad de México sabrá rendir buenas cuentas a la ciudadanía.
La profundidad de los cambios que el país y la ciudad viven en estos tiempos nos convoca a actuar con responsabilidad y generosidad, a desterrar las mezquindades e intereses personales para anteponer los beneficios que esta ciudad merece. Debemos asumir que la dinámica social y la voluntad popular nos han puesto una vara muy alta y las personas legisladoras no podrán ser ajenas ni ausentes a lo que la realidad impone. Por ello, hago votos para que todas y todos sepamos estar a la altura de lo que la sociedad espera y demanda de este poder legislativo. Muchas gracias. Continuamos con la sesión. Se levanta la sesión constitutiva y se le solicita permanecer en sus curules a efecto de llevar a cabo la sesión de apertura conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de este Congreso. Insértese el acta de la presente sesión en el diario de los debates.